Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología y medicina forense política. Bienvenidos al programa número 217 de Fuera de Orden. Les saluda como todos los días Daniel Lara Farías. Hoy es jueves 21 de mayo del año 2020. Como todos los días, le agradecemos a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Nada mejor, nada más satisfactorio para mí que recibir el apoyo de tantos seguidores a través de Patreon para seguir haciendo este trabajo acá en este canal, en mi canal, en otros portales y por supuesto siempre dándole paso a el trabajo de plomería informativa. Gracias a todos los suscriptores. Hay una nación llamada Venezuela donde a algunos les ha tocado una situación distinta, pero no menos difícil. Una situación más dura. Hablamos de unas familias que, como en la época de la Inquisición, pareciera que tuviesen la marca permanente de lo propio sobre sí, hasta el punto de que a sus miembros se les persiga, se les convierta en parias, y además de eso, sus persecutores, el Estado en pleno, se acostumbre a cebarse con la tragedia de sus miembros. Estoy hablando de la familia da Costa, y en especial de Vasco da Costa y de su querida hermana, mi querida amiga Anita da Costa. Vasco da Costa, me atrevo a decir que es el preso político que en Venezuela ha estado entrando y saliendo de la cárcel durante todos estos 20 años por más tiempo. Vasco da Costa fue perseguido en los primeros momentos por Chávez. Vasco da Costa cayó preso con Nicolás Maduro, se le libera, se le vuelve a meter preso y al parecer está en la intención más profunda de este régimen de oprobio, de vergüenza y de injusticia, mantener a Vasco en la peor de las condiciones. Miren, yo tengo 7 años tratando directamente los casos de presos políticos con sus familiares, con sus abogados. He tenido la suerte, porque para mí ha sido más que una suerte, inclusive un honor, ponerme del lado de los perseguidos y de los presos y estar a la orden de sus familiares. Cuando a mí el familiar de un preso político me hace llegar un recuerdo, un reclamo sobre su familiar preso, yo no tengo palabras para decirles que no. Porque además de eso, entiendo que en la Venezuela que tenemos, cualquiera en cualquier momento puede estar en la misma situación en la que está un preso político y en la que están sus familiares. Dentro de las satisfacciones que este trabajo durante 7 años en el programa Y Así Nos Va, todos los martes, se transmite de lunes a viernes, pero le tenemos una sección fija, Neomar Hernández y yo, a el tema de los presos políticos todos los martes. Ahí hemos tratado todo tipo de casos y nos hemos sorprendido con todo lo que hemos tenido. Una de las satisfacciones que hemos tenido es poder entrevistar o poder conversar con presos políticos que han sido liberados. En su momento, en el año 2017, logramos hablar con Vasco da Costa. Vasco da Costa, cuya resiedumbre de carácter es verdaderamente sobrenatural, me atrevo a decir. Con toda la resiedumbre del caso, se mantuvo dentro de la cárcel sin bajarle el rostro ni una vez a sus carceleros ni al régimen. Y al salir de la cárcel en aquella oportunidad,
tuvo a bien acudir a nuestro programa, a Radio Caracas Radio, y nos dio una entrevista donde, entre otras cosas, detalló la sórdida realidad de las torturas dentro de las cárceles de Venezuela. Vamos a escuchar lo que en aquel momento nos contaba Vasco da Costa. El problema de la tortura en las cárceles, yo creo que hay que darle la visión correcta. El problema es que es sistemático, hecho por la autoridad, la psicológica y la física, porque no solo psicológica. Por ejemplo, hay un palo gigante que es donde masacran a las personas, que se llama Derechos Humanos, en todas las tres cárceles que fui. Igual. Y el director de Tocuyito, Giancarlo Suárez, con Derechos Humanos, dice: aquí se respetan Derechos Humanos, y ¡fácata! Y tiene otro para los que dice que está enfermo, que se llama Tamel. ¿Está enfermo? Toma Tamel. ¡Pácata! Electricidad. O sea, ya va, espérate un momentico. Tú me estás hablando literalmente de que tienen un palo y lo escrito, y el palo dice Derechos Humanos. Y dicen: aquí se respetan los derechos humanos. ¡Pah! Al que se queja y te dan con el palo que dice Derechos Humanos. Y al que dice que está enfermo le dan con un palo que dice Tamel. Así es. Bueno, y ustedes ven. De su propia voz, Vasco da Costa comenta las fórmulas utilizadas por el régimen y contó lo más bonito, o por lo menos esa es la parte más bonita. Estamos hablando de cárceles diseñadas expresamente para la tortura, como la tumba, como lo que llaman mordazmente la Casa de los Sueños, que es la sede del DGCIN, o como el infame penal 26 de julio, que es hecho y regentado, hecho por directrices de los cubanos y regentado inclusive también por los cubanos castristas que se encuentran en Venezuela pisoteando nuestra patria. Vasco da Costa vuelve a caer preso cuando en el año 2018, al ser asesinado Óscar Pérez, él se dispuso junto a su compañero José Luis Santamaría y a otros seguidores de un grupo de venezolanos que se autodenominan nacionalistas, fueron a rendirle un homenaje a Óscar Pérez. Venimos aquí a hacerle las pompas fúnebres a Óscar Pérez y a los valientes que estuvieron con él, porque la tiranía comunista no nos permitió ni siquiera poder enterrarlo. A un mes de su conmemoración, yo evoco lo que fue leído en el Evangelio, y que es la resurrección. Y pienso en aquel gran poeta, José Sánchez, y hablando de los conquistadores, parafraseándolo yo, digo: ¡Oh, Óscar Pérez, Óscar Pérez! ¡Resucita, que hace falta! En la Venezuela de hoy hace falta un Óscar Pérez. Frente a la inmundicia y prostitución de nuestros militares y los cuerpos de seguridad, vendidos al Castro comunismo. Frente a la ignominia de robarse todo el dinero del pueblo para matarlo de hambre y alimentar las famélicas izquierdas internacionales y el terrorismo internacional. Frente a toda esa inmundicia, nosotros tenemos el ejemplo de Óscar Pérez y por eso decimos: resucita. Pero ¿cómo va a resucitar? Como decía la iglesia en los primeros tiempos, la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Así yo digo, la sangre de nuestros nacionalistas es la semilla de los nuevos nacionalistas. Óscar Pérez va a resucitar en millones de venezolanos. Él dio un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. El socialismo es intrínsecamente perverso. El socialismo va contra nuestras tradiciones, contra nuestras costumbres, contra nuestra familia, contra nuestras propiedades, contra nuestra forma de ser, sentir y pensar. El socialismo no solamente hay que cambiarlo. El socialismo hay que erradicarlo definitivamente de Venezuela. Y de esa tierra donde está enterrado Óscar Pérez, resucitará en miles de nacionalistas
que tenemos que acabar con esta locura comunista. Es lo que yo te tengo que decir, Oscar Pérez. Tú fuiste un ejemplo. Tú mostraste al mundo y a Venezuela que hay venezolanos que estamos luchando y que queremos luchar. Nosotros seguiremos tu legado y haremos que caiga el comunismo en Venezuela. Gracias. Le rindieron un homenaje a Oscar Pérez. Y eso, por supuesto, no le gustó al régimen. Resultado, se volvieron a llevar preso a Vasco da Costa. A Vasco da Costa lo han sometido a partir de ese momento a condiciones infames. Comprometieron seriamente su salud. Acabaron con prácticamente con parte de su visión, producto de los golpes y todas las cosas que sufrió, y se encuentra en tratamiento médico. Pero resulta ser que lo han sacado de la cárcel, lo han metido en un hospital donde está más preso que antes, porque ahora ni siquiera llamadas telefónicas le permiten. Creo que es necesario que escuchemos este llamado que hace Ana da Costa, su hermana, para que entendamos de qué manera el régimen se ha ensañado con Vasco da Costa. Vamos a escuchar a Ana da Costa, hermana del preso político Vasco da Costa. Mi nombre es Ana María da Costa y soy la hermana del preso político Vasco da Costa. Hoy es 20 de mayo. El día de ayer, de mi hermano Vasco me mandó a avisar que entrara porque me iban en el hospital militar cuando le fuera a llevar la comida, porque me iban a dar un pase para poder verlo. Como tiene derecho todos los procesados militares que están en el área de procesados militares del Hospital Militar Carlos Arbelo de la ciudad de Caracas. Yo voy y cuando llego a la puerta, el teniente, de una manera grosera, me dice que no voy a entrar, que tengo que esperar afuera y que si es verdad eso, que me traigan el pase, si es que me van a dar un pase. Ahora bien, yo llamo al área de procesados militares y me dicen que eso no es así, que le tienen que preguntar a no sé quién, para que le pregunte a no sé quién, para ver si el director dice que sí o no y que mañana me daba la respuesta. Y yo digo lo siguiente, yo tengo 2 meses y medio que no veo a mi hermano Vasco. No lo veo y no hablo con él. Mi hermano Vasco tiene derecho a apoyo familiar, como tiene derecho todos los procesados militares que están en el área de procesados militares del Hospital Militar de Caracas. Es tanto así que tiene derecho que la puerta de cada habitación dice que el procesado tiene derecho a tener un acompañante las 24 horas del día. Pero lo que me molesta de lo que hicieron el día de hoy es, ¿para qué molestan a mi hermano? ¿Para qué le dicen que yo voy a poder verlo? Y es mentira. ¿Para qué molestan a un hombre que está preso y enfermo en un hospital? Que más que preso y enfermo, está secuestrado. Mi hermano Vasco tiene una medida humanitaria dictada el 17 de octubre del año 2019, en la cual no quiere ejecutar la corte marcial. Dicen que solo la ejecuta para que él se vaya del país. El destierro no existe en este país. ¿Para qué molestan a mi hermano? No les basta tenerlo secuestrado sin comunicado de su familia. No les basta eso. Y ahora lo molestan y le dicen que sí, que lo van a visitar, y después salen con esta grosería que salieron hoy conmigo. ¿Cuál es el placer enfermizo en molestar y torturar a las personas? Yo exijo, le exijo a Nicolás Maduro que me deje ver a mi hermano. Vasco da Costa tiene derechos y es un secuestrado de este régimen. Bien, allí pudieron ustedes escuchar de su viva voz el drama de la familia da Costa. Negación absoluta de sus derechos. Atropello permanente a sus familiares. Burla. Todo
para chantajearlo. Lo quieren expulsar de Venezuela y él se niega. Está en su derecho. Si algo tiene Vasco da Costa y si algo yo he podido atestiguar es que Vasco da Costa tiene una resiedumbre de carácter que es, se mantiene imperturbable en sus posiciones. Es admirable frente a un régimen como el chavista. Pero más allá de las razones de Vasco da Costa y más allá de la voluntad del régimen de mantenerlo en condiciones de detención infames, negarle sus derechos a él y a su familia, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Dónde están los carteles, las franelas con la cara de Vasco y las campañas milmillonarias de defensa del nombre de Vasco da Costa que sí vemos con otros presos políticos que pertenecen a partidos? ¿Por qué se pretende ocultar cosas como esta? Solamente su hermana y algunos amigos relacionados y defensores de los derechos humanos hablan de Vasco da Costa. ¿Por qué se le olvida? ¿Por qué se intenta hundir en el olvido la situación de Vasco da Costa? ¿Por qué? Porque no es de izquierda. ¿Por qué? Porque tiene una posición que va siempre a contracorriente de esa oposición falsaria, prostibularia, narcocomplaciente, en estado de putrefacción y nauseabunda. ¿Será por eso? Bueno, quizá. ¿Dónde están esos politiqueros falsarios que decían que venía una liberación de presos políticos hace unos meses? Timoteo Zambrano y todas esas lácaras que no les alcanzará la vida para pagar todo el daño que le han hecho al país. ¿Dónde está la rata de Tarek William Saab que cuando no estaba en el gobierno, en la época democrática, cada vez que le daban un cocotazo a un delincuente o un chicote, a un terrorista quemacaucho en las calles, aparecía el señor ahí indignadísimo? ¡Ay, los derechos humanos! Hoy mira donde... callado la jeta. El molusco mayor, Tarek William Saab. Frente a todas estas cosas, fíjense lo que tenemos. Llamados a la gente a la calle, llamado a la gente a la insurgencia, llamado a los militares a la insurgencia, la gente cae presa y se olvidan de ellos. Pero hay algo muy importante que le puede pasar a cualquiera. Y cuando digo a cualquiera, es de verdad a cualquiera. Esta semana nos hemos enterado de un caso tan terrible que quisiera que en el próximo segmento habláramos de él. Porque es la prueba fehaciente de que cualquier persona en Venezuela, en cualquier momento, podría terminarle ocurriendo la lamentable circunstancia de verse entre cuatro paredes y unos barrotes. Por el simple hecho de que alguien le dio la gana de meterlo preso sin que haya razón alguna. Mi saludo y mi respeto para la familia da Costa. Mi apoyo permanente para su hermana y para él en el trance que llevan. Yo los espero en el próximo segmento donde seguiremos hablando de la infame tortura a los presos políticos en Venezuela. Ya regresamos.